Hola chicos, ¿cómo están? La vez super todo. Y mira, aquí estamos una vez más en las de On Air. Y bueno, continuamos con nuestra aventura. Sí, señor, aquí en las de On Air. Después de un tiempo, vino que hay unas temporadas locas que llegaron. Y bueno, quiero aprovechar para ver qué tal. Uy, esta vaina no era así. A ver, la cosa. Uy, no veo cómo se mueve ahora esto, señores. Sí, señor. Vamos a matar a este con la patica de cabra. La pesca ahora. Uy, a ver. Si se puede. Como ha mejorado. Me parece que colocaron nuevas misiones, nuevas cosas. Yo como tengo que sacar tickets rojos, pues me vengo al búnker alfa. Y me sigo armando con mis. ¿Cómo es esto? Con mis tiquecitos, tipo tranquilo, relajado. Que las misiones sean, todas pueden esperar, todas pueden esperar su momento, pues obviamente llegase, llegué yo con este ticket, pero lo puedo llevar, ¿no? Uy, lagazo in the people. The people choose, vamos a matar aquí esto, no, sí. Nice, no, ¿para qué la pistola? Sí, en realidad tengo que matarlo así. Vamos a ver si le puedo meter con esto. Boom. Echamos. Y una chica que robó mi corazón. Ajá. Es que con. Con esto. Esto así facilito. No, no está fácil, no está fácil. Nunca me da cuenta, no está fácil. Un poquito complicado. Bueno, vamos a tumbar la torreta. Con esto creo que lo puedo matar. Vamos a ver. Hay gente que se complica un poco la vida con el AD. Vamos a darle un poquitico. Vi que le iba a traer un poquito de las ley, un poquito de todo. A que no vayan a decir sí, que yo he dejado los demás juegos, pero vamos a intentarlo. Aunque sí quería cambiar la pistola, pero. Sí. Tenía que curarme ahí, porque qué va. Todavía no. A ver. Mison. Cati. Eso. Coño, me dio sed, qué bolas. A que me. A ver. Es peligroso orinar así. No lo hagan en casa. Hay que matar a este pendejo que está aquí. No lo puedo matar, ¿eh? Es un detalle loco ahí. Vamos a ver si lo podemos matar así. Que matar el zombie que está ahí, no se quiere morir. Eso, no está muerto. Eso, calmadito, tranquilo, con la pata de cabra. Tutum, te tarda más, pero es fácil. O sea, si usan la pared, ve que tengo nada más la mitad del. De la ropa. Yo con la misma ropa que hice el piso 2. Listo. Vamos a ver si sacamos algo de aquí. Todavía esto. El movimiento de aquí. Es más sencillo con. ¿Cómo se llama esto? Con. Y si orinamos es más sencillo con el celular que con la computadora, aunque en opciones aparece que puedes colocar el juego con un control de Xbox, creo, configurado. Y si tú dices bueno, vamos a ver
Corona, corona, no vale, mentira. ¿Qué pasó, mi son? ¡Ay! Ese me dolió, mi son, ¿qué pasó? Me estafaron. Ah, no, que estoy del lado blanco. Claro, por eso fue que me pegó. Estaba del lado blanco de la pared. Uy, ya va. A ver, espera. Con la pateca ahorita. Este tiene hambre también. Sí. Vamos a ver si le podemos meter con el martillo. Ya se puede, ticket rojo, sí, me faltan 20 nada más para el cofre este. Así que estoy buscando los tickets más que todo para el... ¿Cómo se llama esto? Para el... cofre... Lo mismo. Cofre de ticket rojo, a ver si me sale el C4 algún día, pero me encanta como salen volando así todo apedazado. Espectacular, vamos a botar aquí esto aquí. Tan lento, cariño. Apúrate pues. No te mato a tiro, chan. De todas maneras no tengo muchas armas, así que puedes venir cuando quieras. Espera aquí, te espero aquí. Paramos el machete. Al martillo. Carajo, mira dónde está pegando el tipo, ¿eh? ¿Qué es eso? Uy, quédate ahí. Upa, cachete, eso sí dolió. Es complicado cuando te pegas aquí. Oye, ahí te vuelvo a pegar. Ya, vamos a ver qué es eso. Vamos a cambiarlo por el machete, ¿qué va? Este es muy lento. Un machete más rápido. ¡Tan! Un poquito difícil, pero sí se puede hacer. Hay que usar la pistolita. Gracias, gracias. Vamos para arriba. Debe que caminar como por un lado. No sé, es por el control. O sea, es diferente. Uy, lagazo. Como este sí. Este que sí, aunque deberíamos meterle con el martillo, creo que el martillo está tan listo. Sí. Con el martillo. ¡Pum! Así que si este sale corriendo no lo voy a poder matar. ¡Wow! Listo. Bote cara me cae un poquitico. No, ya la rompí. No importa, pero este le puedo pegar desde aquí. Una metralletica. Vamos a ver si le llego. Listo, 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 listo. Perfecto. Aquí. Un momentico. Se puede meter con este aquí. ¡Pum! Un poquito más abajo. Pues ahí tú primero. Ahora llego, ahí sí le tengo que llegar, no, ahí tampoco, ahí sí. Eso es lo que yo quería. Agarramos entonces el machete. Lo cambiamos. Pega. Y si te pego yo,
Una paredita pegadito, mi zona. Listo. Gracias, convive. Tenemos estos locos, los matamos a tiros. Listo. Vamos por este que está un poquito escondido. Igual la misma operación. Pam, pam, pam. Te agachas. Llega por este ladito. Pucum. Te echa para atrás. Qué rico. Él a veces te pega, pero a veces no te pega. No sé por qué eso es así. Vamos por acá, por aquí, mis. No, más para arriba, más para arriba, más para arriba. Ahí. Más para adelante. Ahí. Digan lo que quieran, pero el machete es el mejor para este tipo de casos porque es mucho más rápido. Lo que pasa es que es más caro, pues. Es más caro y pues el desgaste creo que es un poquito más. No te sale nada bueno, ¿vale? Una pistolita o algo. Una peguita ahí que. A llevándola, vale. Vayan a decir que no. Llevo las cosas buenas. A ver. Hola, Mison. Ahí. ¿Sabes cuánto tiempo yo las dei? Un coñazo de tiempo. Y esto sigue siendo lo mismo. No lo cambio. Cuando cambien esta vaina, el juego, la gente va a dejar jugar las dei. Por lo menos de. Vale, mentira, la gente puede pasar esto fácil. Vamos a usar esta. No me queda de otra. Talito. No, este efecto de la pared siempre va a existir porque es como, como parte ya de este. Ahí está como por aquí, ¿vale? Ahí está. Vente más para adelante para ver si puedo. Ahí creo que puedo, un poquito más. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Ahí, ahí, ahí. Ve que se sitúa en la parte blanca de la pared y tú le puedes pegar. Ahí está pendiente. Ahora trata de terminar el golpe, si no, no vas a poder pegarle. Cuando hablo de la parte blanca, ve que esta parte es como oscura, esta parte es más clara. Ahí es donde tienes que pegarle. Mira, facilito. Sin rollito. Mison. Ay, ¿qué pasó ahí? Un lagazo. No, te mueves muy rápido. Entonces el muñeco como que. No, le cambiaron como la vaina. Ahora no salen cadenas, salen como unas planchas, una cosa así. Ok. Es lo que necesitaba, una pistolita. Hacía falta uno. A ver, a ver, a ver. No creo que haga los 30, pero sí, por lo menos voy a hacer algo aquí. Mira, me quedé sin otra pistola. Vamos a ver. Sí. Hola, mi sonido. Rapidito. Sin rollo. Agüita. Gracias. Mala ahí porque al final siempre falta. Este bicho como que ya lo descubre a uno, no sé si recuerdo haber hecho algo. Ay, esta, lo quitaron, ¿eh? Sí, esto lo pusieron hacia ahora. Que te descubren. No puedes darle agachado. Igual te mato, como siempre, mi sud. Y adiós. Este no te da un coño. Tenemos aquí de arma. Tenemos. La sierra. Nos agachamos aquí. Yo creo que le puedo pegar e irme. Eso. Una camisón rapidito. Tengo que se ponga un poquito para acá. Un poquito para adelante. Ahí. Ahí, ahí. Toma. Thank you.
no culmina el machetazo, no le pega. Eso, por lo menos vamos a hacer unos cuantos tickets rojos aquí, no importa, no importa. Vamos a ver. Esto. Listo. Ahí hay otro tipo. Vamos por aquí abajo, pues si no me ve. Uy, eso qué rico. Venga para acá. Ahí está la pared. Ahí, un poquito más para adelante. Ahí. Ok, le pego, ¿vale? Facilito. Sin rollo. Muere. 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 Listo. Oye, pero porque me da tickets amarillos. A ver, no debería darme tickets amarillos. Porque son los que pegan más duro. ¿Qué pasó? Eso. Sí, sí. Coño, ¿tienes este tipo otra vez? ¿En serio? Ah, me acabo de agua. Vamos a ver. Que podemos. Creo que podemos hasta pescar en la nueva versión. Claro, si tienes la habilidad, si no la tienes, te jodiste. O sea, tienes una caña de pescar, pero no sabes pescar. Hay que aprender la habilidad. Y también tienes lo de las nuevas motos y ropas, misiones y demás. Esa misión de la que salen ahí, son nuevos personajes. No me apareció en el mapa. Eso es porque aparecí aquí en el búnker. 15. Listico. Facilito por aquí. Esto me lo llevo, gracias. Voy por este lado, mira, le volé la cabeza. Pero si se puede pasar por aquí todavía. Sí, ¿verdad? Sencillito. El bastonito. Todavía se puede pasar igual. Le voy a meter durísimo en la jeta. ¡Pum! ¡Ay! ¿Dónde se metió con este? Porque si no... Ahora como mato a los otros tipos con la pateca, ahora será. Aquí... ¡Pum! Coño, como mejoraron la vaina esa cuando te tienes el 5% de que puedes caminar por ahí como que si no caminara. O sea, como si la pega no te dejara ahí como pegado. Fecha. Pin. Bien, 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 bien. Perfecto. Antes se quedaba como pegado ahí. No era que se quedaba pegado, que si tienes la habilidad, pues. Obviamente. Tú. ¡Ay! Mentira. No, qué mentiroso. Qué mentiroso eres tú, mi son. Ay. Ahí te puedo pescar. Ajá. Hay que sacar el machete. Ah, no tengo machete, pero tengo esto para ti. Pam. 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 O las patas, mi son. Con las patitas. Ahí sí que meterle con la sierra. Igual con la sierra. Mete con la sierra por aquí. Tiquín. Qué mentira, pero qué mentiroso si estoy corriendo. Sería así, mi son. Pégate más, pégate más. Ahí. Reto, es un reto. Pégale con la bicha esta. Ya va. Ay. Echa con lo lenta que...
Toma, por la pata. Sí se puede, sí se puede. Con la bichita se puede, papá. Ok. Oye, por lo menos tiene, ¿sabes? Dos tiquecitos ahí escondiditos. Vamos a ver aquí, tut. Vamos bien, una más. Eso. Nos viene el loco de aquí. No me está viendo mi su. Dígame, pues. Mira la distancia que estaba. Y el tipo me pegó igualito. Me quedé parado para ver. A ver si me pegaba. Me quedé parado para ver si me pegaba. Mentiroso es. La distancia es lejos, dice. La distancia es lejos. Ahí, exactamente. Esto es como colaboramos. Así que saca un poquito el personaje para que se le pueda pegar con la bicha. A pesar de todo. Eso me gusta. Eso me gusta. Así me mata el desgraciado. Pum, por la pata. Primero una amarilla. Así me mataban, casi, casi. A punto caramelo. Aquí vamos a usar este pedacito con este otro. Bueno, pues eso. Listo, caramelo. Y se pasa fácil, sencillo y sin rollos el tercer piso. Bueno, sí, con mucho rollo porque me pegaron varias veces, pero... El rollo me hizo, el rollo me hizo, el rollo me hizo, el rollo me hizo. Vamos a ver aquí. Porque no tengo la mascarita. Me gustó tenerla. Coño, las llaves ahora valen oro. Que me las llevo. Por aquí arriba, no quiero estar pegándome esa corriente otra vez, qué fastidio. Sí se ralentiza, pero como tengo el 5% ese que te dan con... Esto me daba igualito. Uy. Listo. Sencillito, sin rollo. Se gasta un poquito de machetes ahí, pero eso se consigue. Y bueno, nada, aquí estamos. Listos. A ver. Ya está. No joder, me dio un coño. Aquí obviamente tienes que ir hacia allá. Por lo de la máscara. Y como no la tengo aquí ya, no la había puesto. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Comenten, compartan, sencillo. Otra vez. En el búnker alfa, tercer piso, le doy un gran saludazo pues y hasta luego pues.